Bueno, muchachos, buenas tardes. Lindo día para todos ustedes. Hoy estamos acá con esta sesión de entrenamiento porque ustedes nos han escrito, sobre todo las niñas, ve, quiero un trabajo de cadena cinética inferior, y los hombres quieren siempre la parte superior, como es común en todos. Hoy vamos a darle gusto a los hombres porque la semana pasada lo hicimos con las nenas, que subimos un video de cadena cinética inferior. Hoy vamos a trabajar hombro, una parte muy importante para que el brazo o este segmento corporal tenga mayor definición. Vamos a trabajar deltoides anterior, medio, posterior. Lo vamos a incluir todo en un mismo circuito, no le vamos a dar descanso. El descanso de uno va a ser la activación de otra porción. Listo, vamos a mirar los videos que están ahí, la explicación de cada uno de los ejercicios, y vienen acá, les explico la metodología que vamos a trabajar hoy. Muchachos, ya vieron los videos explicativos, ya saben que es lo que vamos a trabajar, ahí está. La clave es, yo tengo en este momento dos barras, una barra con 20 kilos y otra barra con 10 kilos. Tengo dos barras para optimizar el tiempo en la grabación, pero usted puede tener una sola barra y a medida que vaya trabajando cambiando el peso. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, que es press militar. Ese ejercicio lo vamos a hacer por 10 repeticiones. Apenas termine, coge la barra que tiene la mitad del peso o baja la mitad del peso de la barra con la que está trabajando y me hace el doble de repeticiones, o sea 20. 20 repeticiones con la carga media y 10 repeticiones con la carga alta. En los otros ejercicios que vieron, la abducción, la flexión y la extensión, yo para el video voy a utilizar 10 kilos para la abducción. La mitad del peso, para ser exacto, serían 5 kilos. Entonces, 10 repeticiones, 20 repeticiones con la mitad del peso. Listo, vamos a hacer una activación cortica. Me va a coger una pesita pequeña de 5 kilos y me va a hacer esto. Flexión de hombro, una y una. Va de lado a lado, se va a hacer el calentamiento. Sube, aguanta ahí 5 más, 4, 3, 2, 1 y se queda en una sola mano haciendo abducción. 5 repeticiones, 4, 3, 2, 1, cambia por la otra, 1, 2, con ese movimiento estamos trabajando la parte media del hombro, una más, ahora volvemos al trabajo del centro, vamos 1, 1, el agarre es en neutro, 5, 4, 3, 2, 1 y hacemos extensión, en agarre pro lo llevo atrás, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos de mano y voy atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, viene ahí suavecito, relaja los brazos, se mueve, hace muy buena movilidad articular para que esos músculos se vayan activando. Con esa sericita que acabamos de hacer estamos listos. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, press militar. Yo los voy a acompañar en esta primer vuelta. Les voy a mostrar los ejercicios que vamos a trabajar y usted la va a meter toda en las siguientes rondas. Listo, arrancamos con el primer ejercicio. Póngale volumen a ese monitor, que se sienta en su casa que va a entrenar al lado de la macana Johnny Cha. Aquí, vamos por 10, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelta, baja la mitad del peso, yo acá tengo ya la barra lista y vamos, 3, 2, 1, 20 rápidas dinámicas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, mírame las rodillas, no se mueven para nada, 8, 9, 10, muy bien. O para los que hacen press militar y son aquí, vea, el trabajo es de los hombros, no de los cuádriceps, nada, esto quietecito. De ahí avanzamos al segundo ejercicio, abducción, sube al nivel de los hombros,
vuelve y baja, que no me vaya a tocar la pierna. Si me la toca, se descansa. Arranca. 3, 2, 1 y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, codos semiflexionados. 7, 8, 9 y arriba. 10, muy buena, suelta mancuernas. Tiene 3, 2, 1, coge la mitad del peso y me va a hacer 20 rápidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire qué rápidas. No quiere decir que me va a empezar a hacer esto. Nada, quietecito. 1, 10. Muy bien. Suelta mancuernas, recupera pilas, que la técnica es fundamental. Mire que yo lo hago rápido, pero en mis hombros. Nada de meterle rodilla, por favor. Vamos ahora por extensión. Llevo atrás. La clave de este ejercicio es, las pesas van detrás de la rodilla y de ahí no van a pasar. Porque si usted me hace esto, ya es un columpio. Está acá y voy atrás. 1, 2, 3, no deje golpear las rodillas. 4, 5, 6 y bien arriba. 7, lo más arriba que pueda. 8, 9, 10. De una, 3, 2, 1 y dame 20 con todo el corazón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mira al frente, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, sube, 6, 7, 8, 9, 10, muy buena, suelta mancuerna, respira, ahí empieza usted a sentir, aun cuando hace esto, mire, sin peso, empieza a sentir lo que se llama hipertrofia transitoria, que la sangre se va acumulando en este segmento corporal y usted siente dificultad a levantar las manos. ¿Qué vamos a hacer? Último ejercicio, flexión de hombro. 10 kilos, nada más, para mostrarle. Y rápidas, con 5 kilos, 20 repeticiones. 3, 2, 1, y vamos arriba. ¿Hasta dónde? Nivel del mentón. 1, 2, que no toque la pierna. 3, míralo ahí, que no caiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, arriba, 10, muy buena, 3, 2, 1 y a romperla toda, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y arriba, papá, 10, fácil. Ahí tienes 60 segundos para que tome agüita, recupere el aire, relaja los brazos. ¿Y dónde volvemos? A la barra. ¿Hacer qué? De nuevo 10 repeticiones con la carga alta. De nuevo 20 repeticiones y así nos vamos yendo. ¿Cuántas vueltas? 4. Si usted tiene muy buena capacidad, deme 5 vueltas. Listo, la carga y el peso ya va a su medida o a la capacidad física que usted tenga, al nivel de entrenamiento. Recuerde que mi nombre es Johnny Chavarría, hacemos parte de la familia Horus y estamos aquí para darles lo mejor. Nos vemos en la próxima.